Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Blanca, por la introducción. Como bien decía mi compañera, mi nombre es Víctor Gutiérrez, soy gestor de proyectos de VisoTool y mi principal función en la mañana de hoy es traducir todo esto que ha dicho mi compañera la práctica. Es decir, mostraros en la herramienta, en VisoTools, cómo podemos gestionar o llevar nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para comenzar, y porque algunos no conocerán VisoTools, voy a explicar un poco cómo funciona. VisoTools es una herramienta web, está en la nube, y para acceder a ella solo necesitamos conexión a Internet. Para acceder a VisoTools, nosotros necesitamos un usuario y una clave con la cual nosotros nos vamos a identificar y así la herramienta sabrá que somos los que vamos a ingresar. En este caso voy a ingresar con un usuario genérico. Y una vez que ingreso, me aparece la pantalla principal de VisoTools. Voy a explicar brevemente esta pantalla principal de VisoTools para que sepáis pues un poco cómo se puede navegar a través de la herramienta y las opciones que tienen los usuarios de esta herramienta. Este demo o este ejemplo que os voy a mostrar hoy en día está enfocado para el cumplimiento de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. En este orden de ideas pues puede cumplir sistema de OSAS internacional o decretos concretos de cualquier país. Por ejemplo, nosotros tenemos adaptado el decreto 1072 de seguridad y salud en el trabajo de Colombia, por lo que veremos algunos ítems o algunos elementos relacionados con este decreto. Pero la primera característica de VisoTools y la más importante es que es totalmente personalizable, es decir, nosotros tenemos una herramienta creada para cumplir un sistema de seguridad sobre el trabajo, pero esa herramienta no es fija, no es estática, sino que es una herramienta que se puede configurar, es una herramienta flexible. Por lo tanto, en función de las leyes o normas que cada uno de vosotros tengáis en vuestro país, lo más probable, casi seguro, que VisoTools se pueda adaptar para cumplir esos requerimientos. ¿Perdón? Como contaba anteriormente, VisoTools es una herramienta que funciona por usuario y por clave. Es decir, cada persona de nuestra compañía o de nuestra empresa tendrá su usuario y su clave y en función del nivel de permisos que nosotros le demos, esta persona podrá realizar algunas otras acciones. En este caso, yo he entrado con un usuario que será administrador, por lo tanto, yo voy a ver todas las opciones y os voy a mostrar pues la mayoría de ellas, pero quiero recalcar que un usuario que no sea administrador de herramientas, sino que sea un usuario solo operativo, tendrá menos opciones en los diferentes aplicativos que nosotros veremos. Para navegar por VisoTools tenemos muchas opciones. La primera es en la parte superior, la cual pues yo puedo buscar la aplicación que yo quiera. ¿Vale? Escribiendo su nombre y directamente podría ir a cualquiera de estos aplicativos. Luego, en la parte izquierda, una de las funcionalidades más importantes de VisoTools es la gestión por actividades pendientes. En este caso, por ejemplo, mi usuario, un usuario ejemplo, yo tengo la fase pendiente de evaluar una adquisición en seguridad sobre el trabajo y luego también tengo que realizar la evaluación anual de un requisito. Entonces yo si pulso en cualquiera de estas dos acciones, la herramienta automáticamente me llevaría a esa evaluación anual del cumplimiento del requisito que yo tendría que realizar, ¿no? En la cual yo podría hacer un comentario sobre si la he hecho, no la he hecho, podría adjuntar evidencia sobre si he hecho esa evaluación del requisito o no he hecho esa evaluación del requisito, etcétera, etcétera. Y luego además tengo una forma de navegar por iconos de los aplicativos, ¿no? Pues accesos directos que me van a llevar a cada una de las aplicaciones que tiene esta herramienta. Esa es la forma de navegar a través de VisoTools.
Y yo ahora lo que quiero es darle un poco de orden a todo esto para que veamos de una forma un poco más estandarizada cómo se puede gestionar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para este ejemplo que tenemos configurado, lo primero, lo ideal, sería realizar una evaluación inicial en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, nosotros tenemos un aplicativo configurado de evaluación inicial de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a entrar, por ejemplo, a una evaluación inicial. Nosotros vamos a controlar las evaluaciones por fechas, es decir, que nosotros podríamos realizar una evaluación inicial cada año o cada semestre o cada vez que lo creamos oportuno. Y yo voy a realizar esta evaluación en mi sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estos ítems que vosotros veis configurados son ítems totalmente personalizables. Es decir, nosotros hemos creado un ejemplo con unos 10 puntos básicos de elementos que tendríamos que evaluar en nuestro sistema de seguridad y salud del trabajo, pero en función de la norma o el decreto al que nos queramos adaptar, esto podría tener 100 puntos, 20 puntos, 70 puntos, etcétera, etcétera. Totalmente configurable. En este caso, por ejemplo, la primera pregunta es sobre los requisitos legales. Nos dice que si contamos con una matriz legal actualizada, que identifica la nueva actividad vigente en riesgos laborales y que debe cumplir la organización incluyendo los estándares mínimos, ¿no? Pues bueno, entonces yo puedo decir si no cumple, si está en desarrollo, es decir, si estoy implementando este requisito que me pide o si lo estoy cumpliendo, ¿de acuerdo? Si yo quiero, yo puedo ver una ayuda o una información, ¿vale? Adicional a este ítem y si yo quiero también pues podría hacer una análisis un poco más complejo sobre este ítem, ¿no? El cual yo podría incluso adjuntar documentos o evidenciar documentos. ¿Perdón? Una vez que yo termine esta evaluación, vamos a poner, bueno, no vamos a modificar un poco los valores, vamos a poner que en algunas cosas bien, en otras no tan bien, para que haya un poco de todo. Y vamos a guardar esta evaluación. Una vez que yo haya hecho mi evaluación inicial, voy a ver los resultados y bueno, tengo diferentes formas de ver estos resultados. En este caso, pues vemos la forma simple, ¿no? Cada ítem, pues ver el nivel de madurez que tengo en el sistema para ese ítem. O puedo hacer un análisis un poco más completo, el cual tengo un gráfico de araña en el cual por cada uno de los ítems que tengo para evaluar me dice a qué nivel estoy, ¿no? Pues si estoy bien, si estoy mal, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también pues puedo ver por cada uno de los ítems en qué nivel de cumplimiento, ¿no? Esto es ideal porque yo, una vez que tenga esto realizado, yo voy a saber cómo estoy inicialmente en mi sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo puedo evidenciar o puedo enfocar mis acciones o mis planes de mejoramiento, automáticamente los puedo vincular desde acá para mejorar o corregir ciertos aspectos de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto es uno de los elementos iniciales, uno de los inputs de mi sistema, pero además tengo otro muy importante, que es la identificación y la evaluación de los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, IsoTool puede configurar todas las metodologías posibles de evaluación de riesgos, o la gran mayoría de ellas. Nosotros tenemos, para este ejemplo, tenemos dos. Tenemos la GTC 45, que es la guía técnica colombiana sobre evaluación de riesgos. Para esta guía, la evaluación se hace del siguiente modo. Nosotros elegimos el proceso, la zona, el lugar, la actividad, la tarea, decimos si es rutinario o no es rutinario. Escribimos el peligro, una lista tabulada que ya tenemos configurada previamente. Lo clasificamos. Bueno, y ahora vamos a evaluar este riesgo. Decimos consecuencias. Pues vamos a bajarle un poco. No vamos a ser tan fatalista. Poca probabilidad también. Y una vez que yo mido consecuencia y probabilidad, guardo. Y ahora vemos que el riesgo está en otra escala y me dice que no es significativo, ¿no? Ahora podría, pues, decir qué número de personas están expuestas, cuál es la peor consecuencia,
si hay requisito legal y bueno, luego las medidas de intervención que tenga sobre ese riesgo. Como comentaba, esta es un ejemplo de una guía técnica colombiana, pero la metodología de la matriz se puede adaptar a las necesidades de cada país y de cada compañía. En este sentido, nosotros tenemos otra matriz configurada, que es la matriz AMEF, que funciona de una manera similar, solo que la metodología es algo diferente, ¿no? En este caso, pues bueno, de nuevo vamos a poner que la gravedad es muy baja, la frecuencia también es baja y los valores de tensión son altos, ¿no? Entonces se puede detectar con relativa facilidad. Entonces, lo voy a ver que tengo en mi valoración inicial que no es significante. Y luego yo puedo hacer una valoración, ¿vale?, residual después de los controles y los planes de mejora que yo establezco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para esta segunda evaluación, en la cual pues, mi modo potencial de fallo tiene una significancia media, yo establecería aquí ciertos controles. Y ahora yo vería, pues bueno, de nuevo, creo que vamos a ver. Vamos a poner muy muy baja y la detección muy fácil de identificar. Entonces yo tengo un riesgo que mi riesgo inherente o mi fallo o potencial fallo inherente es medio, pero luego de establecer X controles o X planes de mejora, vemos que mi fallo o mi riesgo ya no es grave y no es significativo, ¿no? Aún así, en caso de que yo detecte que sigue siendo significativo, podría volver a crear planes de mejora en una segunda fase, ¿no? Después de establecer estos controles. Bueno, esto básicamente es el análisis, ¿no? Identificación y evaluación de los riesgos en materia de seguridad sobre el trabajo. Repito, son dos metodologías que tenemos configuradas de modo estándar, pero se podría configurar la metodología acorde a las necesidades de su compañía. Otro de los elementos muy importantes en un sistema de seguridad sobre el trabajo es la gestión documental. ISOTool tiene un módulo completo de gestión documental en el cual nosotros vamos a gestionar la versión de nuestro documento, vamos a gestionar el circuito de elaboración, revisión y aprobación, vamos a poder establecer permisos para que ciertas personas puedan acceder a unos documentos y ciertas personas no. Vamos a poder establecer permisos para que algunas puedan descargar esos documentos, otras solo puedan visualizarlo en modo online, otras puedan hacer ediciones de estos documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es una gestión documental completa. En este caso, por ejemplo, vamos a entrar en la política. Como yo soy el usuario administrador, tal y como comenté al inicio, yo voy a tener la posibilidad es realizar todas las acciones disponibles. Puedo crear una nueva versión a este documento, podría descargarlo, incluso podría eliminarlo, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de usuarios, que serán usuarios operativos, esta política, pues podrán probablemente solo descargarla o quizás solo verla en línea o solo imprimirla, ¿no? En función de los permisos que nosotros le demos a cada usuario. Importante que en ISOTool todo se gestiona por permisos. Es decir, yo voy a determinar qué personas de mi compañía van a poder ver y hacer qué cosas en la herramienta. En este caso, por ejemplo, es la política de seguridad salud en el trabajo, una política ejemplo que tenemos acá, y nosotros tenemos configurado un flujo de elaboración, revisión y aprobación de documentos. En este caso, vemos que el 26 de septiembre se elaboró este documento por este responsable. Luego lo revisó el mismo día el encargado de seguridad y salud del trabajo y lo aprobó ese mismo día el encargado de seguridad del trabajo. Por lo tanto, este es un documento que ya está en vigor, ya está en estado vigente y nosotros ya podemos consultarlo. Se lo podríamos descargar y automáticamente en nuestro computador nos aparecería esta política del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos unas carpetas estandarizadas sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero como digo, este sistema de carpetas pues funciona de una manera muy parecida, similar al sistema de carpetas de Windows, donde tú puedes crear, cortar, ingresar sus carpetas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es algo estático, sino que nosotros podemos configurarnos nuestra estructura de carpetas en función de nuestras necesidades, ¿no?
Luego también vamos a tener un aplicativo para los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo y nuestro plan anual de seguridad y salud en el trabajo. En este aplicativo nosotros lo que vamos a hacer es identificar todos nuestros objetivos con una fecha de inicio, una fecha de fin, cuál es nuestra descripción y nuestros recursos necesarios. De nuevo, repito que estos campos son configurados a modo de ejemplo, pero aquí podríamos tener los campos que quisiésemos. Podríamos tener el alcance del objetivo, podríamos tener a qué sedes pues le aplica, etcétera, etcétera. Vamos a entrar a este objetivo, por ejemplo, y comentaros que la mayoría de aplicativos en IsoTool funcionan con un BPM, ¿no? Es un flujo automatizado en el cual estos aplicativos van a seguir pues un proceso por etapas. En este caso, el de objetivos, pues sigue el reporte del objetivo. Si decimos qué objetivos vamos a tener este año, vamos a hacerle un plan a ese objetivo, ¿no? ¿Qué acciones vamos a tener que realizar para cumplir ese objetivo? Vamos a hacer un seguimiento a ese plan. En caso de que el plan tenga algún problema, podríamos crearle un plan de acción. Y en cuanto el objetivo complete, ya sea porque haya acabado su periodo o porque se haya acabado las acciones para completarlo, se cierra el objetivo y el plan anual, ¿no? Esto es el BPM automatizado que tienen la mayoría de aplicativos de IsoTool. Y en este caso estoy mostrando el ejemplo del objetivo en materia de seguridad solo en el trabajo y el plan anual. Ya dentro de la herramienta, pues la primera fase vemos que es el reporte del objetivo, el cual pues la persona responsable de esta fase fue María Aguilar. La segunda fase vemos que tenemos que realizar el plan anual del objetivo, en el cual pues yo estoy creando estas acciones que hay que realizar con un responsable y una fecha. En este caso, por ejemplo, María Aguilar tiene que programar capacitación y concienciación a los usuarios en materia de seguridad laboral. Tienes desde esta fecha hasta esta fecha, esta tarea ya se ha pasado. Y yo puedo aquí gestionar pues, las posibilidades o las diferentes actividades que tengo en mi plan anual de ese objetivo, ¿no? Además de seguir el BPM, un elemento muy interesante es que yo puedo medir estos objetivos con los indicadores, ¿vale? Ahora entraremos en el aplicativo de indicadores, pero de momento me gustaría mostraros que para cada objetivo yo puedo asociarle uno o varios indicadores. Y yo puedo ver, pues tanto una gráfica de torta o en una gráfica de barras normal, pues cómo va el cumplimiento de ese objetivo, ¿no? O cómo va el cumplimiento de esos indicadores, ¿vale? Asociados a ese objetivo. Otro de los aplicativos muy importantes que nosotros tenemos es el de requisitos legales o matriz de legal o como se llame en cualquiera de los lugares. En este caso, nosotros vamos a tener identificadas todos nuestros requisitos legales, pues con toda la información que a nosotros nos interese. En este caso, pues el tipo, la jerarquía de la norma, el año, el título, etcétera, etcétera. También, esto es otro aplicativo que está automatizado. En este caso es más simple porque vamos a tener un monitoreo del requisito, vamos a evaluar su cumplimiento y en el momento en el que el requisito pues, deje de estar en vigor o ya no nos aplique a nuestra actividad productiva, pues lo podemos sacar de nuestra base de requisitos legales, ¿no? Nosotros vamos a entrar en este requisito y vamos a ver que en la fase de monitoreo tenemos acciones de evaluación de su cumplimiento. Por ejemplo, yo he puesto una acción para el día de hoy, el 20 de octubre, ¿vale? De evaluación de cumplimiento. Y si recordáis, en la primera parte de la presentación, yo tenía una actividad pendiente, ¿vale? Es la evaluación anual del cumplimiento. Si yo pulso acá, me va a llevar a esa tarea pendiente de evaluación anual de cumplimiento que tengo que realizar. Para el ejemplo, pues por ejemplo, voy a decir que se va a evaluar el requisito. Entonces yo digo que pues ya está aprobado, evalúo el requisito. Y yo podría, si quiero, adjuntar una evidencia. Pues de que obviamente pues este requisito se ha evaluado de manera correcta, está todo bien y puedo poner lo que quiera, ¿vale? Esto me permite tener una trazabilidad completa sobre las acciones que he realizado o no he realizado, ¿no?
Entonces yo ya pues puedo ver ese documento, lo descargo y podría tener evidencia de lo que he hecho o no he hecho en materia de cumplimiento de ese requisito, ¿no? ¿Qué más aplicativos puedo mostrar? Vamos a mostrar el de indicadores. En este caso, nosotros tenemos configurados aproximadamente unos 40 indicadores estándar que están relacionados con de materia de estructura o de procesos o de resultados de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estos indicadores están enfocados al cumplimiento del decreto 1072, pero cumplen también con la OSAS y con la mayoría de decretos sobre seguridad y salud en el trabajo alrededor del mundo. Y nosotros vamos a ver acá cada uno de estos indicadores, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, vamos a entrar en el de ejecución del plan de capacitaciones, que este es un indicador automático, ¿vale? Y vemos que en el segundo semestre, el tanto por ciento de ejecución de mi plan de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo es del 80%, ¿no? Yo tengo una meta de un 90%, un valor límite de un 60%, por lo tanto, estoy en amarillo, es decir, no estoy cumpliendo mi meta. Este indicador, como decía, es un indicador automático que jala o trae la información del aplicativo que tengo de formación en seguridad y salud en el trabajo en ISOTUL, que lo veremos un poco más adelante. Es decir, que yo voy a tener indicadores que me van a aparecer los datos de forma automática. Conforme yo vaya alimentando mis capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, o conforme yo vaya alimentando mis planes de auditoría, o mis hallazgos, o mis planes de acción en ISOTools, habrá algunos indicadores automáticos, ¿vale?, que me dirán pues cómo voy, si he cerrado esos planes, si he realizado esos planes, etcétera, etcétera, ¿no? Y me darán un cumplimiento y una significancia. Como es un indicador automático, yo solo puedo ver los datos que me trae del aplicativo, pero yo no puedo medir. Acá. Voy a entrar en un indicador que sea manual, pues por ejemplo, en la conformación y funcionamiento del COPAS, ¿vale? Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. Los indicadores pues pueden tener diferentes variables. En este caso yo tengo la variable que es cantidad total de actas de reunión firmadas y ejecutadas, y la otra variable es la cantidad total de reuniones programadas, ¿vale? En este caso, para el primer semestre yo tengo 55 actas firmadas de un total de 100 reuniones, por lo tanto estoy muy por debajo de mi valor aceptable, que es 100, es decir, a mí me gustaría tener todas las actas de todas las reuniones programadas, tengo un valor límite de 60, pero en este caso mi significancia es roja, ¿no? Porque estoy al 55. Si yo acá modifico el dato y digo que sí, que tengo todas las actas, ¿vale? Yo ahora voy a ver qué significancia está en verde y tengo un cumplimiento del 100%. En este caso, para el segundo, vamos a ser menos optimistas en el primer semestre y vamos a ser más optimistas en el segundo. Aquí ya vemos que en el primer semestre pues tengo una significancia amarilla, estoy entre mi valor límite y mi valor aceptable, no estoy del todo fatal, pero es verdad que no llego a mi meta, ¿no? Vemos que en el segundo semestre hemos aprendido y hemos hecho las cosas mejor y tenemos un 100% de las actas firmadas. Esto es una forma de verlo, pero la forma de verla más gráfica es mediante el seguimiento, ¿no? En el cual pues yo voy a ver gráficos que me digan pues cómo fui en el primer semestre, cómo fui en el segundo semestre, que me comparen eso con mis valores límite y mis valores aceptables, e incluso voy a meter datos en... Podría yo introducir datos en otros años, ahora mismo lo tengo solo tapado 2016, pero yo podría incluir datos en otros años y yo podría comparar cómo me fue en 2016 con cómo me fue en 2017, ¿no? También puedo cambiar el tipo de gráfico si quiero verlo de otra manera. Bueno, eso es en función de las necesidades, perdón, que tenga mi compañía. El módulo de indicadores es totalmente abierto. Nosotros tenemos unos indicadores estándar configurados, pero el usuario, la persona, puede crearse todos los indicadores que quiera y de la forma en que quiera, con la periodicidad que quiera, ya puede ser mensual, anual, semestral, diario, etcétera, etcétera. Y pues con las metas que él quiera, ¿no? Voy a entrar en otro indicador.
por ejemplo, este de desarrollo de los planes de vigilancia epidemiológica. Pero este es similar. Voy a ver si encuentro uno. Mira, voy a entrar, por ejemplo, de nuevo para uno acerca de la investigación de incidentes y accidentes laborales, en el cual me está reportando cuáles son las causas básicas de los accidentes de trabajo. Este es un indicador automático que sale directamente de la investigación y el reporte de los incidentes y accidentes de trabajo, que también lo veremos en la parte final de la presentación, en el cual yo voy a ver, por ejemplo, para octubre, cuántos tipos de causas tuvieron mis accidentes, ¿no? Pues yo veo que tuvo cuatro accidentes, tuvieron la causa de ajuste, preparación o mantenimiento inadecuados, cuatro cargas o ciclos excesivos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo que tenemos aquí configurado. Entonces yo puedo automáticamente, cuando yo estoy reportando mi accidente o mi incidente, automáticamente el indicador me está generando cuáles han sido las causas básicas que más se han presentado en esos accidentes o incidentes que he tenido en mi compañía. Para ver un comparativo, ¿no?, de esas causas, pues yo podría mirar, vale, pues, por ejemplo, de los factores de trabajo, cuáles causas han sido las que más se me ha presentado. Entonces yo veo que en octubre, esto es una exageración, esperemos que ninguna compañía tenga tantos accidentes o incidentes, pero para el ejemplo nos vale, en el cual pues yo en octubre he tenido 6 de abuso o maltrato, he tenido 116 de deficiencias en las adquisiciones, he tenido 12 de estándares de eficiencia de trabajo, ingeniería inadecuada otros tantos, supervisión y liderazgo deficiente 52 y uso y desgaste 24. Por ejemplo, si nosotros vamos a ahora evaluar los factores personales, pues veo que aquí pues bueno, hay un poco más de homogeneidad, el cual pues la falta de conocimiento es lo que quizá menos me preocupe. La capacidad física y fisiológica, pues me tiene que preocupar, al igual que la capacidad mental, la motivación, la tensión física o la tensión mental, ¿no? También nosotros pues podemos hacerlo de forma más simple, ¿no? De todos mis accidentes, cuántas causas básicas han sido por factor de trabajo y cuántas causas básicas han sido por factores personales. Entonces yo aquí identifico que los factores de trabajo han sido mucho más importantes o relevantes en mis accidentes, por lo tanto, tengo que ocuparme de una manera pues, más focalizada en ellos que en los factores personales, ¿no? Es una forma de analizar, ¿no?, o de hacer una evaluación de lo que ha pasado en mi compañía. Bueno, el módulo indicador es muy completo, podríamos estar aquí mucho tiempo, pero me gustaría mostraros más aplicativos. Centrales y básicos en la gestión de personas en seguridad y salud en el trabajo. Esto es muy importante. Aquí yo voy a tener todas las áreas, tendencias o departamentos de mi compañía. ¿Qué personas o personas forman parte de cada uno de estos departamentos? Voy a tener todo el control de los cargos o de los puestos, en el cual pues yo voy a ver un listado de todos los cargos que tiene mi compañía. Y muy importante en materia de seguridad y salud en el trabajo es cuáles son las funciones y las responsabilidades que va a tener mi cargo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto de nuevo también es totalmente parametrizable, es decir, yo voy a tener mi perfil de cargo, hoja de vida de cargo, mi perfil de puesto, a como se llame en cada lugar, configurado y parametrizado conforme a mis necesidades. Es decir, yo voy a tener un formato que puedo configurar perfectamente, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, si quiero añadirle algún campo, pues IsoTool es algo tan personalizable y es algo tan simple que yo voy a personalización, voy a puestos, yo voy a esta versión de puesto y yo si quiero, pues podría crearle un campo que se llame, pues voy a poner campo demo, que pues podría decir o hablar sobre cualquier elemento que a mí me interese que tenga el perfil de mi puesto, ¿no? Entonces, simplemente creando este campo, pero ahora voy al perfil de cargos y cuando entro ya al perfil de cargo, vemos que ya me aparece el campo prueba demo para que yo pueda diligenciar.
¿De acuerdo? Simplemente quería mostraros esto para que sepáis lo fácil que es IsoTool de configurar, lo fácil que es de parametrizar y de personalizar conforme a los requerimientos de vuestra compañía. ¿Vale? Una de las cosas más importantes es la gestión de las personas. La gestión de las personas se va a utilizar en IsoTool por un listado de todos los funcionarios o de todos los empleados que tenga mi compañía. Yo puedo tener pues aquí su foto, voy a tener su nombre, obviamente su cargo y su departamento. Yo voy a entrar en una de estas personas y yo voy a tener pues, diferente información, ¿no? Toda su hoja de vida de esta persona. Por ejemplo, yo voy a poder tener pues, los equipos de protección personal que tiene asociados, los documentos que tiene asociados, pues no sé si tiene algún certificado, si tiene. Yo puedo o digitar la hoja de vida en los campos de IsoTool o podría adjuntar esa hoja de vida. Por ejemplo, para esta persona en materia de seguridad y salud en el trabajo, me es muy interesante su perfil sociodemográfico. En este caso, pues vemos esta persona está casada, la edad, la fecha de ingreso en la empresa, su ingreso económico, su estrato, nivel educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos datos, obviamente, serán confidenciales, es decir, solo estarán accesibles a aquella persona que será la encargada de gestionar las personas en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Para todos los demás usuarios de la herramienta, esta información obviamente estará clasificada. Vamos a ir a los programas de capacitación o formación en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, yo voy a tener de nuevo otro aplicativo con un BPM en el cual yo voy a crear una actividad de capacitación o actividad formativa. Alguna persona será la encargada de revisar y aprobar esa actividad formativa. Luego yo voy a invitar a los participantes de esa actividad formativa. Y una vez todas las personas hayan asistido a esa actividad formativa, puedo cerrar y valorar esa actividad formativa. También podría evaluar a la actividad formativa o podría evaluar al capacitador o realizar diferentes evaluaciones. Por ejemplo, voy a entrar en el ejemplo que tenemos acá. ¿Vale? En este caso se hizo una capacitación, la persona que revisó no la aprobó, ¿vale? Luego pues se modificó esa capacitación, pues incluyeron elementos nuevos, se revisó de nuevo, esa persona tampoco la aprobó y yo ahora de nuevo tendría la posibilidad de volver a modificar esa capacitación. En este caso, pues, viene una capacitación, hora de cierre 0900, bueno, todos los campos que se quieran configurar para la formación. Completo esta etapa, ¿vale? Y ahora pues tengo que decir que el director me la apruebe, director de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora, como yo me estoy poniendo en el papel del director de seguridad y salud en el trabajo, me la voy a aprobar, ¿vale? Voy a tomarme esa licencia y voy a decir aprobada. Entonces yo apruebo esta capacitación. ¿Vale? Y ahora me va a pasar a la etapa de invitar a los participantes, es decir, de quién va a tener que participar en esta capacitación. En IsoTool, como decía al principio, todo va por usuarios. Entonces, algunos usuarios tendrán la posibilidad o el permiso de crear planes de capacitación. Luego otros usuarios tendrán la posibilidad o el permiso de revisarlos y luego puede ser el mismo u otro el que tenga la posibilidad de invitar a los participantes. Este caso yo voy a invitar a X personas a que asistan a esta capacitación, pues capacitación sobre bajo en alturas. ¿Vale? Va a empezar el lunes próximo, ¿vale? Hasta el viernes próximo. Va a tener que asistir a estas personas. ¿Vale? Y de momento no voy a poner el participante, solo. Una vez que yo cree esta acción formativa, a todas estas personas, María Aguilar, Carlos López y Esperanza Márquez, le aparecerá, le llegará un correo electrónico a su correo, al correo que se haya configurado, y además le quedará pendiente la tarea de asistir a esta capacitación. ¿Vale?
Entonces, esta persona, además de un correo electrónico, en la pantalla inicial de IsoTool, vemos que ahora me aparece esta tarea de que soy participante en una formación de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues aquí me dirá la información de esa actividad. Yo podré entrar, ¿vale? Y decir, ah, bueno, muy bien, pues yo tengo aquí una actividad que tengo que realizar, que es pues, una capacitación sobre trabajo en altura. Entonces, yo, cuando yo tenga ya mi diploma, yo podría aquí seleccionar mi diploma. Y decir, pues bueno, ya he realizado diploma, ya he realizado mi capacitación, ¿vale? ¿Qué cosa? ¿Vale? Y ya podría, pues, poner esa evidencia de que, bueno, que ya he ido a la capacitación. Y una vez que yo ponga la evidencia de que ya he ido a la capacitación, pues podría cerrar esa tarea de actividad formativa. Ya podría decir, Dario, y decir que ya está cerrada, ¿no? Sea, ahí me va a quedar toda la trazabilidad de las evidencias y de los comentarios que he realizado al respecto, ¿no? Actividad formativa realizada, quién hizo ese comentario, quién la fecha, ¿vale? Ya vemos que esta capacitación sobre trabajo en altura se estaría. ¿Qué más aplicativos son interesantes de demostrar? Pues bueno, tenemos un aplicativo de plan de simulacros o preparación de prevención y respuesta ante emergencias, en el cual yo lo que voy a hacer es planificar un simulacro, voy a decir qué fecha, por qué, cuál es el objetivo, qué recursos necesito, dónde va a ser y quién es la persona encargada de realizar ese simulacro. Luego va a pasar por una aprobación, es decir, alguien en la compañía tendrá que aprobar que se realice o no se realice ese simulacro. Luego va a haber una ejecución, es decir, se va a llevar a cabo en la realidad. Y luego yo voy a hacer un informe en el cual yo voy a evaluar cómo ha ido mi simulacro, ¿no? Pues en los ítems que yo quiera. Estos son unos ítems configurados de manera estandarizada. Pero yo podría decir, pues bueno, la capacitación sobre este simulacro ha estado bien, mal, regular, la dotación ha sido buena, la edificación tal. Bueno, puedo evaluar ciertos ítems sobre mi simulacro, que esto me dará un informe, ¿vale? Para o de resultado sobre cómo me ha ido este simulacro, ¿no? Con unos colores, unas alertas, si ha ido bien o ha ido mal. Si ha ido mal, yo podría directamente, ¿vale? Crear un hallazgo, ¿vale? Para decir, pues bueno, oye, este simulacro ha ido mal, hay que mejorar, hay que crear un plan de acción, etcétera. ¿De acuerdo? Otro de los aplicativos que podemos ver es la gestión del cambio, elemento muy importante en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Cualquier cambio a mi sistema de seguridad y trabajo, lo tengo que documentar, controlar, es decir, no puedo ir a cambios sin controlarlos y sin identificarlos y evaluarlos. Para eso tenemos un aplicativo también, pues, con un flujograma en el cual yo voy a solicitar el cambio, me analizan el impacto y valoración de ese cambio, lo aprueban, y en el caso de que me lo aprueban, yo planificaré las acciones de control de ese cambio. En este caso, tenemos aquí un cambio, se solicitó el cambio, se hizo un análisis del impacto y se valoró, se aprobó y una vez aprobado, tenemos una planificación, ¿vale? Para revisar estos cambios. ¿De acuerdo? Una persona responsable, una acción, una fecha planificada y una fecha límite, ¿no? En este caso, esta actividad ya está realizada. Otro de esos aplicativos que nosotros tenemos es el de adquisiciones en seguridad y salud en el trabajo. En este caso, alguna normatividad o algunos decretos nos exigen que nosotros evaluemos las adquisiciones que realizamos en materia de seguridad y salud en el trabajo. En ese caso, yo voy a realizar, pues, voy a decir si es un producto o es un servicio. En este caso, voy a decir que es un producto. Voy a decir que ha adquirido, pues, no sé, papel de oficina, cantidad, pues,
100.000 hojas, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a decir qué producto o qué servicio adquiero. Luego voy a decir qué elementos de ese producto o servicio voy a analizar, porque obviamente cada producto y cada servicio es diferente, por lo tanto yo me voy a poder crear un mapa mental en el que voy a decir características, yo voy a evaluar y yo pues aquí puedo decir, por ejemplo, voy a crearme cuatro. Característica B, característica C y característica D, ¿no? En función del producto o elemento, la herramienta me permite que yo diga qué características son las que yo me voy a analizar, ¿no? Podría ponerle pesos, si creo o considero que una característica es más importante que otra, podría hacerle esta ponderación. Una vez que yo decido qué elementos son los que voy a analizar, la siguiente etapa, o ser yo responsable o puede ser otra persona responsable, va a evaluar esta adquisición, ¿no? En función de las características que yo he determinado. Yo evalúo y digo, característica A cumple o no cumple, característica B cumple o no cumple, característica C cumple o no cumple, etcétera, etcétera, ¿no? Esto pues me dará un resultado y me dirá pues si estoy bien o estoy mal, o cómo ha ido esta adquisición, ¿no? Esto es en materia de adquisiciones en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver también la gestión de contratistas. Es decir, todos los proveedores o contratistas los cuales me surtan de estos productos o servicios, yo voy a tener que evaluarlos. En el módulo anterior, en la aplicación anterior, yo he evaluado el producto o servicio ofrecido, pero yo tengo que evaluar también el proveedor o el contratista que me provee o me presta ese servicio, ¿no? Entonces, pues yo voy a registrar al contratista proveedor con toda la información que yo crea necesaria. Luego voy a evaluar a ese contratista conforme a su programa de seguridad de seguridad y salud en el trabajo, perdón. Entonces yo, en función de los diferentes ítems, voy a ver si el contratista está bien o está mal en los diferentes ítems, ¿no? En algunos está mejor, en algunos está peor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo tendría que dar una respuesta al contratista y decirle, oye, usted tiene que mejorar en ciertos puntos, o usted está bien, o lamentablemente su nivel es muy bajo y no puedo seguir con la vinculación comercial que tenemos. Entonces, pues esto sería para evaluar y tener un control de todos mis contratistas y todos mis proveedores. Luego voy a tener un módulo de inspecciones. Este módulo es muy interesante, bueno, este y muchos, porque ya se pueden lanzar o se pueden realizar el reporte de esta inspección desde nuestro teléfono celular. Es decir, desde una URL que podemos abrir, ya sea desde nuestro celular o desde nuestro computador o desde nuestra tablet o desde cualquier lugar. Nosotros podemos abrir esta URL. Imaginaos que estamos desde un celular y podríamos abrir una URL y podríamos ejecutar esta inspección desde el propio celular o desde la propia tablet, ¿vale? Entrar cómo sería pues la ejecución. Yo digo la fecha de la inspección, digo la sede, quién es el responsable de esa inspección, qué inspección va a ser, si voy a qué voy a realizar, pues infraestructura, estructura eléctrica, qué es lo que yo voy a inspeccionar, si cumple o no cumple. Yo podría también hacer fotos con mi celular o con mi tablet, o añadir las fotos desde mi computador para evidenciar estas inspecciones, ¿no? Voy a entrar a una, por ejemplo, ya realizada, el cual pues ya he realizado, he tomado fotos, aparecen acá, hago un informe de la inspección, pues cómo me ha ido, qué tal, qué ha pasado, si requiere levantamiento o no de hallazgos, y si requiere levantamiento de hallazgos nuevo, voy a poder crear un hallazgo. Tendrá un responsable y un tratamiento posterior, ¿no? Ahora veremos el aplicativo de hallazgos. Esto en cuanto a inspecciones. Nosotros tenemos también la capacidad de controlar la medicina preventiva y del trabajo, el cual yo voy a decir pues, cuál es el informe que una normalmente una subcontrata, una compañía de salud,
Era sobre sobre las condiciones de medicina preventiva del trabajo que tengo en mi compañía. Ese informe yo lo adjunto acá. Yo tengo que decir, pues, si ese informe cumple con todos los puntos que me requiere, en este caso, un decreto o una normatividad, pues si trae información sociodemográfica, si trae los antecedentes de exposición laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Ciertos ítems que me trae ese informe que debería traerme, ¿no? Entonces, pues una vez que yo adjunte el informe, diga si me ha traído o no me ha traído los ítems, pues yo tengo que analizar ese informe, ¿no? Tengo que decir, pues, cuáles han sido los principales diagnósticos, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer una evaluación. Y luego, pues, seguir con toda, pues, con todo el proceso de la medicina preventiva y del trabajo en mi compañía. Esto es a nivel de compañía, a nivel general, pero yo puedo hacer una gestión, digamos, personal, ¿no? La cual, pues, yo puedo hacer una evaluación por persona, ¿vale? Algo un poco más concreto y que no sea, pues, para toda la compañía, sino que sea una vigilancia de la salud personificada. En este caso, yo voy a decir, pues, qué trabajador va a realizar un examen médico, ¿vale? Si el resultado del examen ha sido con recomendaciones o ha sido sano, qué tipo de examen se le ha hecho, cuándo fue la fecha del examen y obviamente la evidencia de ese examen médico, ¿no? Pues la evidencia de ese examen médico que le he hecho a mi trabajador. Entonces, en función del resultado, en este caso voy a decir que es con recomendaciones, en función del resultado, el flujo pues, me irá por un lugar o por otro. En este caso, os voy a mostrar el flujo. Y si el trabajador me sale sano, pues yo simplemente pues, analizo resultados y programo el siguiente examen. Si no, tengo que hacer un seguimiento y control de esas recomendaciones. Si sigue enfermo, tengo que hacer un registro de esas enfermedades, ¿vale? Y en caso de, en el peor de los casos, digamos, tengo que hacer una reubicación del trabajador, ¿no? Pues todo eso es el flujo, ¿no? El circuito modelado que me va a ir apareciendo conforme yo vaya teniendo unos u otros resultados con mi trabajador. Luego voy a tener también todo el control, lo que son los equipos de protección personal. Aquí yo voy a tener un listado de todos mis equipos y todos mis tipos de equipos de protección personal. Y yo voy a tener todo el registro. Es decir, pues si se le entregó, en qué fecha se le entregó, podría tener el documento adjunto de la firma del trabajador, pues qué EPP, cuántos EPP tiene X persona, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo una matriz que me dice, por ejemplo, pues para tipos de equipos de protección personal de cara, careta esmerilar, pues tiene Carlos López, se le entregó, él es coordinador de HSQ. El 12 del 10 de 2016, ¿no? Entonces yo podría aquí filtrar por cada uno de los EPP, yo podría decir, bueno, ¿a quién le he entregado gafas de sol? Pues bueno, gafas de sol le he entregado a Carmen Ruiz Alvarado. No sé, otro tipo de EPP, ¿a quién se lo he entregado? Pues me podría decir, en caso de que haya, ¿a quién le he entregado cada uno de los EPP, ¿no? Podría ver también por persona, es decir, dime todos los EPP que le he entregado a María. Aquí está. En este caso, por cargo, puedo decir, dime todos los que le he entregado a los coordinadores HSQ. ¿Vale? Y si quiero, puedo decir, pues dime todas las entregas de EPP que he tenido o dime solo todos los EPP que he retirado, ¿no? Entonces, aquí voy a tener un control y una trazabilidad completa sobre mis equipos de protección personal. Segundo. Vamos a seguir. Ya quedan pocos aplicativos en este ejemplo o estándar que tenemos configurado. Vamos a ir a otro de los aplicativos más importantes que es la gestión de auditorías. Aquí voy a realizar la programación de mis auditorías, donde voy a realizar el programa anual de cada auditoría. Y luego cada auditoría tendrá su propio flujo. Por lo tanto, si yo voy a los planes de auditoría, yo voy a ver el plan de auditoría
Se programa, se crea el plan de auditoría por el auditor, se tiene que aprobar este plan. Una vez que se aprueba y se ejecute, se va al informe de auditoría. Este informe también lo que hace es traerme otro flujo que he configurado previamente, que es el flujo de hallazgos. Yo voy a poder registrar los hallazgos, ya sean de auditoría o sean de cualquier otra fuente. Voy a hacer un análisis de causa y una creación de un plan de acción. Voy a verificar su eficacia y voy a cerrarlo, ¿no? Voy a hacer un pequeño ejemplo. Voy a entrar en uno de los ejemplos que tenemos acá configurados. Yo primero reporto el hallazgo con los campos que yo quiera, ¿vale? Digo cuál fue el origen, la auditoría interna, externa, indicadores, etcétera. Puedo decir lo que quiera. Luego en la segunda etapa, en función de la persona que sea responsable, va a tener que analizar las causas y crear el plan de acción. Yo para analizar las causas voy a decir qué metodología quiero, puedo elegir cinco porqués, ¿vale? Y me aparece automáticamente el campo de cinco porqués. Yo puedo decir la espina de pescado y me aparece automáticamente el campo de análisis de espina de pescado. Puedo decir un mapa mental y me aparece automáticamente un mapa mental similar al que hemos visto en el aplicativo anterior, o puedo utilizar la metodología o una metodología de lluvia de ideas que es algo un poco más abierto, ¿no? Esto es totalmente configurable y entonces yo voy a poder decidir qué metodología utilizar. Una vez que yo realice ese análisis de causa, yo voy a crear el plan de acción, ¿vale? Pues qué acción tiene que hacer, qué tipo de acción es, quién es la persona responsable y la fecha en la que tiene que hacerla, ¿no? Entonces yo voy a tener una gestión completa del hallazgo, el reporte, el análisis de causa y el plan de acción que tengo que hacer para paliar o corregir ese hallazgo. Luego, alguien en la compañía tendrá que verificar que esas acciones para ese hallazgo han sido o no han sido eficaces. Si han sido eficaces, esa persona lo verificará y dirá que sí. Por lo tanto, el hallazgo ya se podrá cerrar. Otro aplicativo muy, muy importante es el de investigación de incidentes y accidentes. Este aplicativo, ah, vale, comentan que es el último, así que voy a hacerlo lo más rápido posible. Es que la herramienta es tan completa que a veces es difícil resumir en una hora toda la funcionalidad que tiene, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser el último aplicativo que os voy a mostrar, que es la investigación de accidentes e incidentes. Vamos a ver el diagrama que tenemos configurado. Este aplicativo es muy importante. Tenemos un diagrama muy completo en el cual, pues, se reporta el incidente, pero se evalúa por el método de las 5 M's. Luego vemos una evaluación por el método de las 5 W y la H, es decir, cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo, etcétera. Se determinan las causas inmediatas del evento, ¿vale? Luego se analizan las condiciones ideales del trabajador, es decir, aquí se dice en los métodos 5M y 5W y H en lo que pasó. Luego se analiza cuáles son las condiciones ideales que tenía que haber tenido el trabajador. Luego se hace un gap, ¿vale? Es decir, yo digo en qué condiciones ocurrió el accidente, digo en qué condiciones debería estar el trabajador o debería haber estado el trabajador y puedo sacar un gap, ¿vale? De la diferencia entre cómo estaba el trabajador y cómo debería estar, ¿no? Luego pues evalúo las causas básicas del evento, que en esta etapa es en aquella que el indicador automático estaba sacando resultados, ¿no? En función de unas causas básicas u otras. Y pues creo un hallazgo y un plan de acción a este accidente o incidente, ¿no? Vamos a entrar, para terminar, a un accidente, una investigación de un accidente, para que veamos un poco, pues etapa por etapa, pues todo lo que ha ido aconteciendo, ¿no? El reporte del incidente, con toda la información que ha ocurrido en el incidente. Luego vemos el método de las 5 M's. Ese análisis, se han analizado las condiciones ideales de trabajo, se ha visto el gap, es decir, cuáles son las diferencias, cinco por qué, se han determinado cuáles han sido las causas básicas, ¿eh? Pero hemos ido las causas inmediatas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces aquí vamos a tener una trazabilidad completa de qué persona reportó, qué persona investigó, qué persona hizo un plan de acción, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto luego, pues ya digo, automáticamente me puede ir entrando resultados en algunos indicadores. Bueno, me ha quedado revisión por la alta dirección, el tema de encuestas y poco más, pero bueno. Ya os digo, como la herramienta está completa, a veces es muy difícil resumir en una hora. Entonces...